Tomamos la información contigo. ¿Cuáles son las novedades de este caso? Gracias, Paco. Y tal como lo dices, tenemos nueva información desde la Dipincri Callao sobre el doble asesinato que cobró la vida de Edson Montoya Chávez y Catherine Calle Zamudio. Hemos podido conversar con uno de los familiares, concretamente del hermano de Edson Montoya, John Montoya, el caballero que ha sido ultimado, y nos refirió que su muerte toma por sorpresa a la familia. Escuchemos. Lo que tengo entendido por su esposa es que él salía de su trabajo hoy día martes, todos los martes jugaba pelota. Y bueno, no ha llegado a la casa, él ha llegado de su trabajo a jugar deporte. Y de ahí ya no ha llegado hasta la 1 de la mañana, que su esposa estaba llamando y no contestaba el celular, ¿no? Él nunca manifestó entonces alguna amenaza, ¿no? No, bueno, yo no, que a mí particularmente no, a su esposa tampoco. Solamente las cámaras del carro van a ver qué es lo que en realidad ha sucedido, ¿no? Jorge, continuamos contigo. También hemos podido confirmar que la señorita que acompañaba a Montoya, la señorita identificada como Catherine Calle Zamudio, era una amiga. Ella sería trabajadora de la empresa marítima Cosmos, de la cual Edson Montoya Chávez tenía el puesto de subgerente. Hasta aquí llegó la actual pareja de Edson Montoya Chávez. Y es bueno, esto esclarece un poco mejor la situación que se ha estado desarrollando aquí. Tenemos previamente, hemos visto, podido ver una situación de tensión entre ambas familias, que bueno, obviamente están sumamente dolidas, han sufrido la pérdida de uno de los miembros de sus familias y se han estado recriminando, ¿no? Ha habido una situación no de violencia, pero sí de intercambio de palabras. Al fondo podemos ver, de hecho, a la actual pareja de Edson Montoya y a su hermano, a quien hemos podido escuchar hace unos momentos. Y a la derecha, si mi compañero Miguel Jaico nos podría ayudar un poquito con esas imágenes, podemos ver pues ya a la familia de Catherine Calle, quien está completamente dolida, ¿no? Todavía está intentando procesar todo este momento de dolor, de sufrimiento. Entendemos su molestia. De hecho, nos intentamos acercar, pero no han querido declarar ante nuestras cámaras. Podemos entender la situación que están atravesando. Así es. Y esperamos, obviamente, que esta situación se esclarezca. Así es, Jorge. Vamos a respetar el dolor de las familias que en este momento están pasando por un trance bastante complicado y vamos a confiar en las investigaciones de la Policía Nacional para finalmente esclarecer los hechos, Claudia.